caminantes, a otro nuevo video más. ¿Dónde los traje en esta oportunidad? Bueno, al Parque Interama, o también conocido como el Parque de la Ciudad. Era el parque más grande de diversiones de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Competía prácticamente pelo a pelo con Disney. Impresionante, ¿eh? Construido en la época de los militares. Y a mis espaldas tengo esta tremenda torre, la torre espacial de 210 metros de altura. Una locura, uno de los puntos más altos de América Latina. Se puede decir. Así que bueno, vamos a estar recorriendo, contando la historia, pero antes quiero agradecer a Diego Pagliosa, quien fue él quien me compartió las imágenes de dron que vamos a estar mostrando a continuación, y también agradecer a Hernán, un tocayo, porque es un enamorado del Parque de la Ciudad, y bueno, él me brindó información y además me brindó fotos, así que muchísimas gracias a ellos dos. Voy a estar dejando sus redes sociales acá abajo. Así que bueno, caminantes, vamos a estar droneando y caminando todo este lugar. Así que sin más, vamos a caminar. Bueno, caminantes, vamos a estar caminando, como les prometí, y comentando un poco de la historia de este lugar. Todo esto comienza en 1977, de la mano que en aquel entonces era el intendente de la ciudad, un tal Cacciatore. Bueno, este hombre hizo muchísimas autopistas y además se metió con este mega proyecto de hacer un parque de diversiones, que en aquel entonces también iba a ser, o estaba, mejor dicho, pensado para hacer un zoológico. Así que era un proyecto zarpado. Son 102 hectáreas, es una barbaridad. Antiguamente, en lo que hoy es Villa Soldati, acá tengo, no sé si se logra ver en el fondo, tengo lo que es el barrio Olímpico, era todo un basural. O sea, imagínense todo esto, mugre, basura, era una locura. Entonces acá él proyecta hacer esta obra faraónica que se iba a convertir tiempo más tarde en el parque de diversiones más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Así que no era poca cosa. Él lo quería hacer de una entrada gratuita, tenía pensado, pero claro, no le daba la guita. Entonces llamó a licitación a tres empresas. Era Interama, Argentina Española y Argentina Francesa. Estas tres empresas eran las que iban a hacerse cargo de este proyecto. ¿Y quién agarra el poder? Interama. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esto fue hecho en plena dictadura militar y los que estaban dentro de Interama, de esa empresa, la gran mayoría eran militares y había algún que otro civil. Entonces ellos son los que ganan la concesión, Interama, y arranca todo este proyecto en 1978, que es cuando gana Interama, y en 1979 empiezan con todo lo que es el planeamiento, todo lo que es la nivelación del terreno, porque como les dije era un basural, entonces había que nivelar todo. 1982 fue el día de la inauguración de este tremendo parque de diversiones, pero casualidad que en 1982 estábamos sufriendo una de las peores etapas también que vivimos, una más, ¿no?, de la Argentina, que fue la Guerra de Malvinas. Entonces era una manera también, yo pienso, ¿no?, de que nada es casual, de entretener a las masas y que, bueno, la gente la tenía entretenida mientras los chicos peleaban en Malvinas. En 1983, un año después, asume el gobierno de Raúl Alfonsín, gobierno democrático, y cierran el parque de diversiones y deja de llamarse Interama
y bueno, para convertirse un año más tarde, en 1984, en el Parque de la Ciudad. En 1985 crean estas dos maravillas, que se trata de la montaña rusa, que es gigante, y del protagonista de toda esta historia, que es acá la Torre Espacial, que bueno, a ver, son 210 metros de altura. Esto es un monumento muy importante. Para que tengan una idea, la Estatua de la Libertad tiene 93 metros, o sea, le llega a la mitad, para que tengan una idea. Así que bueno, arriba estaba lo que es la confitería, lo que fue una confitería. Algunos dicen que es giratoria, otros dicen que no es giratoria. No, no era giratoria. Pero bueno, hay gente que sí, que lo defiende en el alma que era giratoria, pero no, no era giratoria. Y acá tengo, miren, me voy a subir acá a esta raíz. Miren lo que es, lo que se ve. Era el trencito que recorría todo el parque este. Que bueno, de esas 112 hectáreas, luego terminaron convirtiéndose, porque fueron achicando, ¿no? 80 hectáreas, y había 60 entretenimientos, 60 juegos, una locura. Pero bueno, lamentablemente todo tiene un final, todo tiene un lado oscuro, más en lugares así tan grandes, ¿no es cierto? Acá me estoy acercando a uno de los lagos, que este es el lago donde están los delfines. Hay peces, hay carpas, hay vida ahí adentro, ¿eh? Ahí está el barrio olímpico. Pero bueno, para terminar esta historia, en el 2001 muere uno de los empleados que salió volando desde un juego. Terminó pobre colgado en unas rejas, salió disparado mal, y la familia justamente toma cartas sobre el asunto. Miren los delfines que están ahí, ahora lo pintaron, pero originalmente eran grises. En ese entonces estaba el juez Gallardo y Aníbal Ibarra, que era también el intendente de la ciudad de Buenos Aires, también tuvo con el tema del caso Cromañón, pero eso es otra historia. Ve que en el parque había, entre los entretenimientos, entre los juegos, 12 juegos que estaban, no cumplían con ciertas normas, había ciertas irregularidades, y bueno, dijo que en un mes lo iban a solucionar. Tardaron 4 años en hacerse, en reactivar todo esto de nuevo. Y en el 2007 lo agarra la Tellerman. Y bueno, después de ahí en adelante, este lugar lo fueron desmantelando. Y tiempo más tarde se hicieron festivales de rock, Quilmes Rock. Acá se hizo. Pasaron muchas bandas por acá. Y bueno, eso fue la línea histórica de todo este tremendo lugar. Bueno, otra cosa interesante y a destacar es que esos cubículos que están ahí de colores era el teleférico, donde la gente iba viendo desde arriba todo el parque, ¿no? Una locura. Lástima que en este sector, bueno, ya no se puede ingresar. Bueno, caminantes, esta fue la recorrida por el parque de diversiones abandonado. Es tremendo lugar. Lástima que por malas decisiones de los gobiernos este lugar se vino abajo. Espero que en algún momento, si vienen nuevos gobiernos, cambie esta realidad. Es lo que más quiero y lo que ustedes también quieren. Así que bueno, como les dije, ¿hay mantenimiento? Sí. ¿Hay lugares para comer? Sí. ¿Puedes traer las cosas del mate? Sí. ¿La entrada es libre y gratuita? Sí. Si venís en auto te cobran 300 pesos. Yo vine caminando, soy un caminante. Pero bueno, a lo que voy, que puedes pasar un día hermoso acá en familia. O si estás medio loquito y te querés venir a despejar, podés venir acá. Es una muy buena opción, abre los fines de semana. Pero bueno, lamentablemente las atracciones, los juegos, están todos abandonados. Espero que en algún momento
cambie esta realidad. Porque lo imposible, como digo siempre, no existe. Lo imposible cuesta un poco más. Así que bueno, caminantes, gracias Diego por las tomas de dron, Diego Pagliosa. Gracias Hernán Tocayo por darme información, así que por brindarme material. Así que ambos dejo acá los Instagram para que lo puedan seguir. Y también voy a dejar mi código QR para que lo escaneen y también puedan seguirme en todas las redes sociales. Así que bueno, caminantes, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Compartan, dale me gusta y suscríbete porque al canal lo ayuda muchísimo. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. Chau, caminantes.